Dios. Claro, claro. Y a mí es que me hierve la sangre el ir a los sitios. Y aparte yo soy las de que voy caminando y voy viendo los potenciales. O me lo voy imaginando y voy diciendo, mira aquí si se hiciera... Y ya está, me imagino hasta el día. Yo no estoy en turismo, pero sí, lo veo. Lo veo en el como pueblo, yo, ¿no? Lo veo. Y sí, hay mucha gente que dice, anda, pero si este está abandonado, si está en cuatro días, el pueblo se muere, tal y yo. Mira, yo sabes que me encantaría, ¿sabes qué potencial veo aquí? Agroturismo. Ya. Agroturismo no lo hay en nada de, en ninguna de las dos cuencas. Y eso se lo dijo una vez a... Bueno, no, perdón. Y dije, agroturismo es un potencial que aparte te viene, o sea, para población local, incluso sí, hasta los que te vienen de fuera. La gente, esto de llegar y, porque aparte de la característica, en clave natural, pues de decir, aparte no tenéis ovejas. Sí, sí. Pues mira, sí, por ejemplo, sí, sí. Pues mira. Como ideas. Ovejas autóctonas, o por ejemplo, que son solo de la zona, o solo de la región. Pues los críos van, las tocan, conocen esa cultura, saben de, pues por ejemplo, de la abeja, la lana se puede hacer lo que dan en el colegio, pero en vivo, que lo están viendo. Pues por ejemplo, de la leche, se puede hacer esto, se puede hacer no sé cuánto. Talleres, que estamos al lado, que la gente puede aprovechar y decir, bueno, pues subo, que organizan los de la Caleyuca, un taller de artesanía y luego de paso pues ya me hago la ruta al Mosquil y ya me quedo a comer en el bar tienda, ¿ves? Ya empieza mi cabeza. Sí, sí. pero todo relacionado con, o sea, invitar, incentivar y a la gente, es que si nos perdemos esta nuestra cultura. El problema que veo es que no hay gente que te ayude. Pues yo sí, cuenta conmigo. Muy bien, ahí vamos. Bien. Pero, sí, no, porque este pero luego... bueno, lo que es municipal, ayuntamiento y sí, tal, no. Es... Bueno, eso vamos a dejar al punto y aparte. Sí, luego, a ver, yo te voy a hacer un par de preguntas. Uh-huh. Solamente quiero que pienses en dos perfiles de, por ejemplo, de público, por decirlo así, para aquí estamos hablando de turistas. ¿Qué le dirías para promocionar la zona, para invitarlos a venir, que lógicamente luego puedan quedarse aquí? A los de Mieres, a los que vivimos en el concejo de Mieres, que no sabemos ni lo que tenemos aquí. Pues que lo tienen a tiro piedra y que no hace falta gastarse un dineral para ver cosas maravillosas en la naturaleza. Efectivamente, que a veces vamos a concejos de vecinos que están muy bien, por cierto, como el concejo de Llerita, y a veces lo tenemos sí. A 9 kilómetros. Por ejemplo, aquí hay robledales y hay hierbas y tal, y estamos siempre obsesionados con su miedo, y todo eso. Mira, pues eso, aquí. Ejemplos, eso es lo que quiero yo, que invites a... yo, por ejemplo, no lo sé, fíjate, ¿qué más hay aquí en Urbies que no, por ejemplo, no tiene, por ejemplo, cenera? Que por ejemplo la gente que está más sacrificado. Aquí no sé, yo lo veo más naturaleza salvaje. Más salvaje. Tenemos paisaje protegido de las cuencas mineras. Sí, eso sí. También y es una historia, un producto. Y una historia que no se cuenta de las minas de montaña. También. Tenemos la de Mosquil, por ejemplo, aquí al lado. Y luego todo para arriba, que está el quinto, el cuarto de todo eso. ¿A qué? El quinto, el cuarto, el séptimo... lo de las plantas. Sí, sí. Vale, pues bueno, eso explícamelo, porque por ejemplo, vamos a grabar en el Mosquit y entonces ahí sí que se va a ver lo de... Hay una zona en la que se ve la zona de las plantas, ¿no? Sí, desde ahí y otra para aquí, porque había varias zonas, ¿vale? ¿Y la otra cuál es? Luego lo podemos ver, ¿no? Sí. Ah, vale, luego lo vemos, lo grabamos. Y luego, por ejemplo, bueno, es muy típica la zona lo de comer el pote. Sí. Y entonces uno de los objetivos de aquí, ¿qué sería? Potenciar la comida tradicional y de aquí. Sabor, sí. ¿Y aquí qué es? ¿El pote, por ejemplo, de la zona de Urbies? Me estoy refiriendo. El pote, el queso de Urbies. El queso, vamos a conocerlo. Embutidos y todo, rabada también. Y demás, sí. Y es todo de aquí, es decir, la ganadería es de aquí. O es sí, hay parte de aquí y vale. Vale. Y luego, bueno, uno de fuera es más fácil, porque ya busca algo diferente. Sí, sí. Mira, una cosa curiosa que me llamó la atención cuando estaba en la oficina de turismo, la gente decía, quiero ver mina. y sí que es cierto, porque, por ejemplo, aquí es donde realmente tenemos lo en plan natural, ver los recursos, o sea, ver recursos de nuestro pasado minero. Uh-huh. Un castillete. Sí, que aquí no es el típico, por ejemplo, aquí en Aguaria no es el típico castillete, la mina. Efectivamente. Entonces a diferencia, por ejemplo, ahí lo podemos ver abajo en Turón, en Urbies es de montaña, que eso es diferente, que eso no se ve tampoco en cualquier otro sitio.
Pero eso no está explotado. Bueno, metamos en la caleyuca. Desde Gijón a vivir aquí hace 5 años. Mi marido y yo y tal. A casa de mis abuelos, bueno, mis padres y eso. Y tuvimos una nena aquí. Y a ver, la idea es, a ver, somos 35 habitantes ahora, 35, 36 por ahí de fijos. Sí. Y la idea era, a ver, ¿cómo hacemos para resurgir esto y que venga más gente y que se quede aquí, que haya más nenas? Sí. Tal. Entonces lo que hicimos fue comprar una casa que una señora vendía porque se marchó de aquí para sí. Fijos. Y entonces nuestra idea fue, pues mira, lo de arriba lo alquilamos y abajo hacemos un valentina típico de toda la vida y mira. ¿Esto qué sería? ¿La casa? Sí. Esto sería la vivienda. La vivienda. ¿Y el valentina entonces qué es? Abajo, abajo. Que estamos esperando por las licencias de obra. Olvídate de eso, solo eso puedes tú abrir tranquilamente. Y ahora dentro de 20 o 30 años ya te darán la licencia de lo que tengas que... No, a ver, nos dijeron que ahora este mes que vendría ya. Sí, pues, gente, llevas cuando 20 años. Un mes y medio. Entonces, sí. La cuenta era abril a junio, pero ya va a ser julio o agosto. Pero bueno, aquí tiene bastante tirón igual septiembre y octubre, y sí, sí, la sí. Vez esta que nevó, la gente quería subir. Sí, hombre, a ver, que no quiero la carretera y sube. Que nosotros somos un turismo estacional, uh-huh. Que es lo que digo, que es lo que... Bueno, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Sí, sí. Que puede subir en enero, en febrero, marzo, abril, en cualquier época del año. Y aparte que son espacios abiertos con una ruta de senderismo... La sí. Puedes hacer un lunes, lo puedes hacer sí, un... Sí. O sea, por la tarde, por la mañana, un sábado, un domingo. Uh-huh. También es bueno. Bueno. Suben muchos ciclistas también. Eso te voy a decir yo también. Ese tipo de turismo, el cicloturismo, como se llama ahora. Sí, sí. Que les gusta mucho también. Ahora el tipo de carretera, los paisajes. Sí. Hay mucho también ahora turismo fotográfico. Uh-huh. Y esto también es un... O sea, yo para mí es un punto también de interés para fotográfico. Y aparte que ves, tienes fauna y flora. Sí, yo otra idea que tengo ahí es, vale, a ver si estaría bien hacer algún curso de avistamiento de pájaros. Genial, me encanta. Muy bien. Ornitología. No, está bien. Muy bien. Es que sí, está guay. Claro, exactamente. Claro, un fin de semana. Y nosotros habíamos pensado. Sí, sí. Que localizar a un ornitólogo porque yo no tengo ni idea. Si veo algún pájaro común y sé. Un pájaro colorado y esas cosas. Y luego decir, bueno, pues no vamos a comer a... Exactamente. Hacer así, cosas bueno, exacto. Que dinamices. Sí, pero es que está, exacto, pues haces el bartienda y lo puedes hacer promociones, vista de pájaros, taller de no sé qué. Es así como empieza la gente a venir. Yo vamos, yo conmigo cuenta, porque yo para eso, vamos, es que es lo que me gusta. Agroturismo. Y a ver, comentaba. Una cosa que tenemos muy a favor es que estamos en el centro de Asturias. Hombre. Estamos en mira, me lo quitaste. Pero a tiro piedra. Que sí. Estamos a tiro piedra y encima la buena comunicación, que el que quiere ir a la playa está a 30, a 35 kilómetros de Gijón. Que quiere ir a Oviedo, pues tal. Y luego puedo volver y dormir aquí tranquilamente. Sí, lo que pasa es que lo de las distancias en Asturias no lo tenemos muy tal. Luego viene gente de fuera, madrileños, y te dice, que tenéis toda a tirar piedra. Y nosotros decimos aquí, ¡buah! Yo antes trabajaba en Gijón, ahora soy de excedencia. Y 50 minutos, ¡buah! ¿Pero cómo tardas 50 minutos al trabajo? Perdona, los madrileños tardan 2 horas y con unos atascos. Sí. Yo aquí no cojo ningún atasco. ¿Puedo coger un jabalí? ¡Uy! Pero, nada, autopista, bajas 20 minutos en autopista y olvídate. Y luego tenemos Mieres, que tenemos, pues, hay hospital. Claro, muy importante también. Exacto, tenemos centros, bueno, supermercados donde poder también comprar. Sí, sí. Y hay de todo, o sea, también, tenemos el mercado de los domingos que tiene muchísimo ambiente para vermutear y luego poder quedarte aquí en la zona rural. Y aquí, por ejemplo, una buena cosa que conseguimos con el positivo al ayuntamiento es que sube el autobús. Sábados y domingos. A sábados y domingos. Sábados y hay domingos. Tres. Vale, es mañana, tarde, y muy tarde, 7:07. Entonces puedes subir andando y bajar, comer y bajar en bus, o subir en bus y luego bajar andando. Vale, perfecto, está bien. Está bien. Este es el último bar que hubo en el pueblo de la Guardia de Pies, pero antes llegó a haber hasta 6, 8 bares.
Y ahora está cerrado. Sí, la señora se jubiló. Claro. Bueno, anda. Por lo menos fue por jubilación, no por quiebra. Una panela y 12 hornos. Hostia. Sí, como por la maleza. La maleza guapa para subir. La puta que lo parió. Llevo aquí 35 años y no subí jamás en mi vida. ¡Hombre! ¿Qué tal estás? Muy bien, yo también. Esta es la fuente. Ah, mira. Sí. Ya está el otro pueblo que hay allí, que es el Pindal. Ajá. Baja Santa Alaya, luego termina en Entre Ríos. Mira que y luego pues vuelve a subir. Aquello que ves allí, que hay restos de minería. Sí. Es la Cereda. Ah, la Cereda. Ay, la Cereda, perdón. Lo escribí para allá, perdón. Error mío, sí. Pero es que bueno esto, ¿eh? Ah. Esto ya era parada del autobús. Pero yo lo que te digo, yo si un día me da por subir aquí en el autobús, llego aquí y según me poso digo, ¿eh? Y voy la vuelta, porque no sé que no hay nada anunciado. Hasta ahí pinto. Ah, sí, mira, estoy aquí fundido. Comido por la noche. Claro, la gente suele hacer... Vale. Chiquito, la fecha, el dochal, todo como pueblinos, pero no, son barrios, son barrios. Que roban un pueblo, efectivamente. Sí. Sí. Y no, bueno, dijeron que se vivía para allá arriba y contactaron conmigo y me dijo, es que vengo porque ha habido 3 inscripciones aquí y soy 7 en la Vallicuerra, en el pueblo de la Vallicuerra. Wow. No, en el pueblo no, en el barrio, el pueblo es todo. Y si ya es que el ayuntamiento, y yo, no. Y dice, bueno, aumenta la población en el pueblo de Vallicuerra. Yo que no. Vale, a ver, por esa carretera de ahí accedes al monumento al minero. Vale. Y luego, otra carretera que está para aquí. Bueno, senda. ¿No? Bueno, senda. Una caleyina. Una caleyuca, perdona. Ahí accedes al mosquil. Ah. ¿Podemos ir a ver ahí el letrero? Esto se llama la plazuela y aquí es donde se hacen las fiestas. Ah, las fiestas hacen aquí, ¿eh? Sí, que es la paterna de los Remedios. Qué guay. Sobre mediados de septiembre. Aquí hay 2 asociaciones, la Asociación de Vecinos, y hay una de Nuestra Señora Remedios y la de Festejos. Uh-huh. San Cuba Libre. ¡Ay, qué maravilla! San Cuba Libre, no podía ser de otra manera. No sé, no existe, ¿no? 5 niños, acá aquí. Menos nada, ¿no? Hay relevo generacional. Bueno, anda, mejor, eso está bien. Por aquí, mira, la senda que accede al mosquil.